Bien, vamos a añadir un elemento más nuestra manera de tocar y va a ser un poquito de improvisación. Entonces tenemos que jugar con el acompañamiento de acordes más walking bass más la improvisación. Bien, la improvisación en el jazz se fundamenta siempre con acordes, no se fundamenta con escalas. Sobre todo los primeros guitarristas como Charlie Christian, como George Benson, como Wes Montgomery, como Django Reinhardt, poseen una muy, muy, muy pequeñita base teórica y base teórica musical, pero sí tienen una manera muy, muy, muy increíble de adaptar los sonidos al instrumento, a un instrumento nuevo que nace de la guitarra en el jazz. Entonces, lo más básico que vamos a empezar es con un acorde. En este caso, vamos a hacerlo en fa mayor porque como estábamos trabajando así os queda mucho más sencillo entenderlo. Vamos a hacer fa mayor. Estamos en el tono de fa y vamos a tocar la escala de fa mayor. Hacerlo un poquito más en este sentido para abarcar mucho más sonido, vamos a llegar a este fa. Bien, sería fa mayor. Para atrás. Una vez más, muy despacito. Entonces tenemos toda la escala de fa mayor. Hago la escala para dar la sonoridad de fa mayor sobre todas las notas, tónica, tercera, quinta, séptima, novena, para que dé un poquito una visión global de lo que es el tono. Pero ahora vamos a trabajar cómo se trabaja en el jazz. La improvisación de jazz es por acordes. Entonces tenemos el fa mayor. Entonces lo que vamos a trabajar, sobre todo en la guitarra, tenemos este acorde que viene de este. Es fa mayor, solamente las tríadas. El siguiente sería este, que es fa mayor. Aquí tenemos fa mayor y aquí tenemos fa mayor otra vez. Entonces tenemos tres posiciones: una, dos, tres, y la cuarta viene siendo la repetición de la primera, pero una octava arriba. Bien, entonces por ahí es donde vamos a comenzar. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, fíjense que no estoy trabajando la escala, estoy trabajando el color del acorde. Bien, el siguiente, vamos a poner otro ejemplo. Siguiente progresión. Sería en esta posición, sería. Y la siguiente podríamos repetir la primera. Bien, entonces si nos vamos a acompañar. Vamos a acompañarlo.
es una, un ejemplo un poquito en las tres posiciones. Entonces, a partir de ahí es donde pues, el escuchar mucha música, sobre todo mucho jazz, para entender el lenguaje y para entender las melodías. Puede uno sacar melodías de música clásica, de música popular, del jazz, se puede sacar de muchas cosas. Lo importante es saber cómo adaptarlas. Entonces, como se fijan, yo no estoy pensando en la escala, estoy pensando en la posición. Bien, lo mismo sería si añadimos un acorde más, sería re menor séptima. Para re menor séptima tenemos primera posición, segunda posición, tercera posición y sería la repetición de la primera. Repito, en re menor tendríamos. Entonces, para fa y para re menor séptima tendríamos esta posición. Para re, fa, para re menor, tendríamos para fa, para re menor, tendríamos para fa y para re menor. Se fijan que el sonido es muy parecido, solo hay una nota que cambia. Voy a repetir, fa, re menor, fa, re menor, fa, re menor, fa, re menor. Bien, entonces si jugamos con los dos acordes, mientras alguien acompaña, nosotros podemos empezar a improvisar. Entonces simplemente empezaremos coloreando el acorde, podría decir. Por ejemplo, aquí fa y re podría ser. Una manera muy sencilla. Estoy coloreando solamente el acorde. Y aquí sería lo mismo. El siguiente es lo mismo. Bien, vamos a añadir un acorde más y sería sol menor séptima. Sol menor séptima tenemos con la primera posición, segunda posición y tercera posición. Bien, primera posición. Segunda posición. Tercera posición.